Día 4 de la campaña presidencial, que comenzó con el primer minuto del Viernes Santo y, como era de esperar, pues ya se desinfló toda posibilidad de que haya debates al margen de los 3 debates que, como caray, tendrán lugar organizados por el INE. No habrá, difícilmente habrá otro debate. Muy temprano, 15 minutos antes de las 7 de la mañana, José Antonio Meade retó a Ricardo Anaya y a Andrés Manuel López Obrador a debatir sobre sus respectivos patrimonios. Ricardo Anaya habló del primer debate del INE, el del próximo domingo 22, y de romper los formatos acartonados, pero rechazó la propuesta de debate que le hizo Meade. El debate ya está programado, Ciro, para el día 22 de abril. Y mira, yo quiero ser muy respetuoso, no quiero lastimar a nadie, pero con toda franqueza te digo, pues con quien tengo interés de debatir es con López Obrador, no con el que va en tercer lugar y además cada vez más abajo. Bueno, ¿qué formato quieres o qué formato van a proponer para el 22 de abril, Ricardo? Mira, es una decisión para el debate que corresponde, del 22. Es una decisión que corresponde al Instituto Nacional Electoral. Yo lo que espero, Ciro, es que sea un formato flexible, un formato muy abierto. Formato flexible y abierto, pero nadie precisa qué tipo de debate quiere el 22 de abril. Quien sí le tomó enseguida la palabra al candidato del PRI fue Margarita Zavala. A través de sus redes sociales se sumó al reto y minutos después Meade pues, le dio la bienvenida a Margarita Zavala y dijo que jamás ha dudado de que ella y su familia, refiriéndose al expresidente Felipe Calderón, viven de acuerdo con su ingreso bien habido. Galante Meade con los Calderón. Y mientras de gira en Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador rechazó el debate sobre el patrimonio de los candidatos. Remató su negativa con su tradicional no caer en provocaciones, amor y paz, bla, bla, bla. Meade lamentó esta respuesta, esta negativa de Anaya y de López Obrador. Entonces vale la pena que le entren al debate que convocamos en la mañana. Que no le saquen, porque el que nada deme, pues nada teme. Hoy también el Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, reactivó su invitación a los candidatos para que hagan sus declaraciones, la patrimonial, la de impuestos y la de conflicto de interés, mejor conocida como la declaración 3 de 3. Seguidores de Anaya y López Obrador se valieron de esta información para reclamarle a Meade por ser el único de los candidatos que no ha presentado la 3 de 3. Buscamos una respuesta sobre esto. Buscamos una respuesta del equipo de Meade. Javier Lozano, vocero de la campaña, nos respondió que Meade ha presentado todas sus declaraciones que por ley son obligatorias, pero como la 3 de 3 no es obligatoria, por eso no la ha presentado todavía, pero que pronto, así dijo, pronto se la va a entregar al Instituto Mexicano de la Competitividad. No quiso darnos fecha, solo dijo que cuando lo haga, Anaya y López Obrador van a palidecer cuando vean la información que va a aportar Meade. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.